Hablemos ahora del estómago. Bien, en esta sección, el bolo alimenticio que, te, que, que de la boca pasaba por el esó, hacia el esófago y, y lo condujo hasta el estómago, después de la digestión química que, 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 que sufre en esta sección, se le, cono, se le va a conocer como quimo. Eh, entonces, el, el estómago va a tener condiciones bastante drásticas en cuanto a pH. Estoy seguro de que todos saben de que aquí se produce ácido clorhídrico. Y se llega a un pH de cerca de 1, este, incluso un poquito menos en algunos, eh, algunas veces. Y por eso hay una gran capa de moco. Esta tablita me gusta mucho porque nos habla de qué tan gruesa es la capa de moco. Que obviamente no la podemos ver en los cortes histológicos. Porque pues se va con, con el tratamiento que se hace y con el, con la, el corte, el... Este, la fijación de los tejidos, etcétera, pues con todo ese tratamiento se va. Pero más o menos hay algunos estudios que hablan de, de, de qué tanto moco hay en las diferentes partes, tanto del estómago, que son por aquí el corpus filantros, el, el intestino delgado, dodeno, yeyuno y ilium, y por último el colon, ¿no? O sea, la, y tanto cuál es este moco adherente y un poquito más suelto o más flojo. Este, pero vemos que la cantidad de moco que se hace en el estómago es alrededor de 275 micras. O sea, casi, ¿qué será? Como 30 veces más que, que un eritrocito, ¿no? En un eritrocito son de 8 a 10 micras. Este, entonces es realmente gruesa esa capa. En, en el microscopio se vería muy fácil, pero como le digo, con todo el tratamiento que se le da. Es, es este pues se, se pierde esta capa de músculo que, que de, de moco perdón que protege de las condiciones a, a los diferentes a, órganos del tracto digestivo no igual también de las más gruesas son eh, en el colon pues porque pues ya el, el eh, en esta parte el quimo pues ya está muy seco y ya pues realmente poco se puede absorber de nutrientes en esa sección no entonces por eso necesita un un poco de más protección y lubricación para el paso de, del quimo en esta sección. Pero, entonces, en, anatómicamente hablando, el estómago tiene, por así decirlo, cuatro partes. El primero es el cardias, que es la, la sección, se llama cardias porque es la que está más cercana al corazón, por así decirlo, pero es donde desemboca el esófago básicamente. El fundus, que es la parte superior, como esta bolsa que se hace aquí en, en, este, en este sentido, ese es el fundus. Perdón. El cuerpo, pues, que es la, la gran extensión de casi todo y donde están los, la, la gran mayoría de los pliegues del estómago. Y por último, el antropilórico, que ya es donde va a desembocar este, hacia el píloro y a, al intestino delgado. ¿no? Entonces, pero histológicamente hablando, no hay mucha, como tal, mucha diferencia entre zonas y básicamente las se dividen o, o los histólogos las dividen en tres que van a tener los mismos tipos celulares, que ahorita vamos a platicar un poquito de ellos al, al respecto. ¿no? Primeramente, eh, la región del cardias o, o cardial, la, la fúndica o cuerpo fúndica, eh, y por último, la región pilórica. El epitelio del estómago, eh, o bueno, de la mucosa del estómago, se compone de este, células eh, cúbicas simples, o, o en algunos libros también van a decir que son cilíndricas, simples, con orificios que, que parecen glándulas, este, pero pues es parte de, del tejido de la mucosa. Eh, estas se, algunas la, algunos libros la llaman fosas o glándulas, algunos otros la llaman fositas, entonces depende ya de cada, de cada libro, pero es de las formas en las que los pueden encontrar nombradas. Y es, es el único lugar del sistema digestivo. O, más bien, del aparato del tracto intestinal, donde vamos a encontrar tres capas de músculo liso en la exterior, en la capa exterior muscular: una oblicua interna, una circular mediana y una longitudinal externa. Entonces, este, a pesar de que en los cortes no se alcance a ver esta triple capa, eh, existe y. Dentro de ellas, pues está el, el plexo mientérico o mesentérico, eh, depende del libro que, que busquen. Pero si se si, si ven aquí la, la imagen, la muestra muy bien, ¿no? Una oblicua, como, como en diagonal, por así decirlo, este, interna, luego una media circular y por último una longitudinal externa. Y pues es entendible, ¿no? Debido a que en, en el estómago, se tiene que hacer esta uh, remoción, revolver un poquito el, el, el quimo. Para que el tratamiento sea eh, el tratamiento químico que se le está dando o sea lo, lo, lo más. llegue a todos los rincones de, del alimento, pues se necesita, por así decirlo, una contracción brusca que, que dan estas tres capas de tejido. Como les mencionaba, en el epitelio vamos a tener este, un epitelio plan simple, este, cúbico o. Eh, algunos libros, como les decía, lo llaman que es cilíndrico Y va a haber pequeñas hendiduras o pequeñas fosas Que algunos libros llaman fositas O glándulas mucosas de, del estómago eh, Y dentro de estas glándulas vamos a encontrar diferentes tipos celulares Que van a estar generando eh, diferentes funciones Que vamos a... miren aquí les dejo otra, otra imagen bastante interesante Ah, miren también, algunos libros la llaman criptas Que era el nombre que me faltaba pero ahí podemos ver precisamente el epitelio, la lámina propia que algunos le llaman corión, la muscular de la mucosa, la submucosa y las tres capas de tejido conjuntivo. Como les decía, la parte de la capa mucosa va a tener estas como eh, entradas. Que algunos libros llaman glándulas, otros fositas, otros fosas o criptas. Entonces, las células que están tanto en la glándula como en la parte superior de la glándula van a tener diferentes funciones. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Eh, y sobre todo en esta se van a producir ácido clorhídrico, pepsina, pepsinógeno más bien, factor intrínseco, que es una, una proteína que ayuda a proteger a la vitamina B12. Que es, eh, que es muy importante porque nosotros no la podemos producir y algunos alimentos la tienen, sobre todo por ejemplo los de origen animal, um, y la protege de las condiciones adversas del estómago. Ya después en el intestino delgado se absorbe y es bastante interesante. Y también obviamente eh, dentro de lo que se produce por las fositas gástricas, pues va a ser todo eh, el moco que va a tener una gran concentración de carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, para proteger o para neutralizar un poquito el, el ácido antes de que pueda quemar a las células del, del epitelio del estómago. Aquí vemos cómo se pueden ver estas criptas. Y aquí con una, una foto de microscopía electrónica de, de barrido, cómo se ve la parte interior, una, una, la cara interior del estómago y la, las criptas de, del interior de la mucosa gástrica. Bien. Entonces, uh, estos van, van a ser los tipos celulares que vamos a encontrar en el, en el estómago, eh, sobre todo en la parte fúndica, en el fondus del de, de, cuerpo fúndico de, de, del estómago. Vamos a tener mucosas del cuello, parietales principales, entorendóquinas y regeneradoras. Va a haber una gran cantidad de, de, por así decirlo, de descamación y es muy necesaria. Que, que se esté regenerando continuamente las células de, de este lugar. Hablando en específico de, perdón, de las funciones de cada una de ellas, las células superficiales van a secretar una gran cantidad de moco para que el ácido clorhídrico no penetre hasta ahí. Estas mismas también producen buena parte del, um, del carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, para neutralizar por si hubiera penetración de, del ácido. Ahora, las del cuello. De la glándula gástrica también producen moco. Esas están ya casi en, en el interior, por así decirlo, de la cripta. Este, y después de ahí siguen las, las células principales, estas secretan pepsinógeno y lipasa gástrica, o sea, secretan proteínas para. o enzimas para la digestión tanto de grasas como de proteínas. El, la, el pepsinógeno, al, al estar en un medio ácido. Se convierte en pepsina y empieza a romper proteínas, eh, es una enzima bastante poderosa. Y la lipasa, pues va a romper los, eh, los ácidos grasos. Y también tenemos a las células G, estas van a secretar gastrina. Como les mencionaba, muchas eh, células alrededor de, de todo el tracto digestivo secretan diferentes hormonas que eh, van a estar señalizando diferentes cosas. Por ejemplo, la gastrina tiene que ver con la saciedad un poquito o con el hambre incluso. Entonces, este, desde este punto incluso se puede sentir, eh, se puede, perdón, um, controlar un poco esta cuestión del, del hambre. Vamos a ver algunos cortes histológicos. En, en algunos libros o en algunas partes a las, las entradas de la mucosa, a los pliegues de la mucosa, les, les llaman también rugas. Este, no todos los libros lo mencionan, algunos simplemente le ponen pliegues, pero es lo que podemos ver aquí, que es, que es el, 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 la mucosa y la submucosa entrando, eh, haciendo un pliegue. Y aquí podemos ver las diferentes células donde están, ¿no? las, las, las células de la mucosa superficial, la, la luz, cómo se alcanza a ver de la, de la fosita gástrica, las células mucosas del cuello. Si se dan cuenta, las mucosas como que están un poquito más rosadas porque el tinte no les no, le, no penetra tanto y, y precisamente por el moco que están produciendo. Y ya en la parte baja vamos a encontrar tanto las parietales como las principales. Eh, las parietales de las principales a veces es también muy difícil de distinguirlas. Algunos libros hablan de que, de que se parecen un poquito más a las, a las mucosas, si se si alcanza a ver. Que, que en ese lado se puede distinguir, pero más bien se tendría que utilizar precisamente alguna atención este, específica para, para poder detectar la, las diferencias entre ellas. Por ejemplo, aquí, ¿no? donde se utiliza una atención especial que se le llama impregnación argéntica, para poder detectar a las eh, células enteroendocrinas que son las que hablábamos, que, que producen gastrina.